Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de su lugar, pero algunas estuvieron firmes con las Pléyades y Orión, y en cada edad guardaron su dignidad. Aunque los poderes del cielo reino inconmovible,
Conocernos como Él nos conoció.
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga, agradeciendo a Dios por este nuevo día, nueva tarde. Iniciamos este compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura y podamos entender el minuto, el tiempo que estamos viviendo. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por conservarnos hasta este último tiempo, Padre amado. En esta tarde queremos seguir conociendo tu palabra. Lecturando estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Cuando él estuvo en la escena, Apocalipsis 17, estaba dando lugar, oh Padre. Tú enviaste en este último tiempo un mensajero profeta gentil. Como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Permite, oh Padre amado, tomar posesión de cada palabra tuya, Señor, porque el profeta, cuando estuvo en cena, él vio una visión anticipada de una novia perfecta que iba a venir en escena, Señor. Y este es el tiempo glorioso para nosotros, Señor. Profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir este tiempo, pero tú nos has dado el privilegio, Señor, de vivir estos tiempos. Un mensaje glorioso, un tiempo glorioso, oh Padre amado. Por eso estamos agradecidos, Señor, por habernos enviado a existencia en este último tiempo, Padre amado, para poder ver también nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y tú completaste con Apocalipsis 22, 10, el tipo de Juan siendo la novia. Juan dijo, tú le dijiste a Juan, oh Padre amado, que no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, oh glorioso Padre amado. Entonces en esta tarde permite, Señor, tomar posesión de cada palabra, porque tú dijiste en la Biblia, ni siquiera un punto, una coma pasará de la ley, oh Padre. Entonces en esta tarde bendice grandemente a cada hermano, a cada hermana que estará lecturando estos gloriosos mensajes, Señor. Bendice grandemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado el día de ayer y vamos a continuar. Este mensaje se titula Cuenta Regresiva, predicado en Jeffersonville, Indiana, el día 9 de septiembre del año 1962. Continuamos en los párrafos 26, pero vamos a regresar un párrafo anterior para formar el cuadro. Dice párrafo 25, ahora lo natural. Todas las cosas espirituales, todos los acontecimientos y demás tipifican lo sobrenatural o lo natural es un tipo de lo sobrenatural. Ahora, yo fui a la Feria Mundial cuando estuvimos cerca de ella, allá en Spokane, y pensé que llevaría a la familia, porque yo solo estuve en una feria mundial en los Estados Unidos. Y eso fue cuando estuvo en Chicago, hace muchos años. Hoppy y yo fuimos. Y no pudimos quedarnos allá sino un solo día por causa de los rateros y todo eso. Ella tenía un prendedor que mi prima le había regalado y mientras yo iba caminando al lado de ella, alguien le arrancó el prendedor. Simplemente fue terrible. Y entonces nos quedamos un solo día y regresamos. Párrafo 26. Pero la Feria Mundial, yo llevé a la familia y fuimos allá. No era más que la Feria de Louisville aquí mismo. Ustedes vieron la aguja espacial de la que hablaron. No era más que más que ir aquí al edificio Elsile. O al edificio Bronco, o a alguna parte, y subir como 8 o 10 niveles en un ascensor y bajar de nuevo. Eso era todo. Y yo creo que la General Electric era lo que tenía eso allí, pero había una cosa que era sobresaliente para mí. Ahora, Alemania tenía su exhibición, Rusia y todas las otras naciones las tenían, porque era una feria mundial.
Los alemanes, Francia y esas pequeñas exhibiciones no eran lugares más grandes de lo que sería este púlpito aquí. Párrafo 27. Pero los científicos tenían sus logros y lo principal que estaban demostrando era sobre el consumo del tabaco. Si un hombre que fuma cigarrillos entrara allí y saliera y siguiera fumando, habría algo mal con la mente de ese hombre. Cuando yo les vi con mis propios ojos tomar un cigarrillo y colocarlo en una máquina y jalar el humo del tabaco de allí y soplarlo a través de un tubo de productos químicos y el cáncer blanco lo llenó con un solo cigarrillo. Y luego él dijo, mucha gente dice, y estos son los logros mundiales más grandes que sobre esto. Dijo, mucha gente dice, yo no lo inhalo. Y el científico mismo tomó el cigarrillo e inhaló una bocanada de ella en su boca, no soplándolo por sus narices, o como sea que lo jalan y sus pulmones, a sus pulmones. Pero solo lo puso en su boca y luego lo sopló entre los mismos productos químicos y no había nada del cáncer en ello. Dijo, ¿a dónde se fue? A mi boca. Cuando yo trago, entra al estómago. Por supuesto, él dijo, ahora, párrafo 28, entonces el pensamiento surgió, ¿por qué dicen los doctores que los cigarrillos no son dañinos? Él dijo, cualquier hombre que vendiera su primogenitura, un doctor que hace una declaración como esa puede jubilarse porque esas compañías de cigarrillos le darán suficiente para jubilarse. Él literalmente vende su primogenitura porque él juró no hacer una cosa como esa, pero ellos lo hacen de todas maneras. Y él dijo, aquí está la maquinaria. Nosotros se lo probaremos a ustedes por medio de un logro científico. Y tenían allí a Jules Verne. Ustedes saben, la estrella de cine, ese. Y cuando esa pequeñita cantidad de nicotina, él dijo, ahora dicen que está filtrado. Él dijo, un hombre que hace eso simplemente muestra su condición mental, porque si no hay humo, no hay nada de alquitrán, y el alquitrán produce el humo. Y si ustedes están fumando un cigarrillo con filtro, dijo, se requieren como tres o cuatro para satisfacer lo que haría uno de los otros, porque se necesita tanto más de alquitrán para satisfacer. Si no se obtiene humo, es que no hay alquitrán. Tiene que haber alquitrán para tener humo. Así que allí está el asunto. Dijo, si es que van a fumar, fumen uno que no tenga filtro en la punta. Solo un cigarrillo va a satisfacer donde se necesitarían tres de los otros, porque simplemente es que están chupando mucho menos alquitrán. Es un truco de venta. De eso es que está llena toda la nación de trucos de venta e inmundicia y todo lo demás. Párrafo 29. Y entonces él allí tomó eso y mostró cómo esa pequeña cantidad es absorbida en la garganta o en los pulmones. Y primero es blanco, luego se vuelve rosado y luego de rosado se vuelve morado. Los artículos. Partículas de esa pequeña célula se veían así de grande a través del microscopio. Pero, por supuesto, se necesitaría un microscopio de alta potencia para incluso ver la célula. Luego él dijo, cuando se vuelve morado, usted tiene cáncer. Él dijo, un hombre que se fuma un paquete de cigarrillos al día tiene un 70% más de probabilidad de morir con cáncer que el hombre que no lo fuma. Y parece una necedad tomar tal riesgo. Párrafo 30. Ahora, y luego él tomó otra cosa y lo probó. Sacó una rata blanca. Y él tomó un cigarrillo y lo metió en una máquina. Y lo jaló a través de una especie de algo como mármol blanco y tomó un hisopo
Y tomó la nicotina que había salido de un cigarrillo y la untó sobre el lomo de la rata. Cada 7 días tenían otra rata que salía y tenían que tener una para la lección de cada día. Y guardaron esa rata por 7 días. Y cuando la sacaron, el cáncer estaba así de alto en el lomo de la rata. Algunas de ellas ni siquiera sobrevivían los 7 días. La rata no se podía mover. Yo no pude comer por 2 o 3 días después de haber visto esa cosa tan horrible. Estaba allí con el cáncer y le bajaba por las piernas y así un gran, enorme cáncer inflamado a casi media pulgada en el lomo de la rata por la nicotina de un solo cigarrillo. ¿Y cree usted que eso los detendría? Un hombre bien grande sentado allí junto a mí y el sudor le corría por la cara dijo, eso es algo impactante, ¿no le parece? Yo dije, ¿usted fuma? Él dijo, sí, señor, yo fumo. Y yo dije, bueno, entonces usted debiera dejarlo. Eso, pero eso es todo, logros, lo que pueden probar que lo causa. 31. Ahora, yo predije que si el mundo durara y si la civilización permaneciera allá en el tiempo de la ley seca, cuando había una multa tremenda por vender una botella de whisky, será 10 veces esa multa al vender un paquete de cigarrillos de aquí a unos cuantos años, si la civilización permanece. Es 10 veces peor que el whisky, realmente lo es. Es un asesino, lo cual. Y uno puede hablarle a la gente acerca de eso y no le hacen caso para nada. Él es un predicador de esos aleluyas y no le hacen caso. Ven ustedes, eso es todo. Ellos no hacen caso. Párrafo 32. Pero mi punto es esto. Lo que las cosas científicas han podido lograr, ellos estaban allí en la Feria Mundial, mostrando por investigación científica lo que la ciencia ha podido lograr en las cosas naturales. Ahora, nosotros estamos aquí mostrando por investigación espiritual lo que Dios ha podido lograr con gente que cree su palabra. Ahora, para lograr cosas científicas, uno tiene que trabajar por conductos científicos. Para lograr cosas espirituales, usted tiene que obrar por conductos espirituales. Ahora, usted piensa que esa rata se veía horrible, la cual se veía, ustedes deberían haberla visto. Desearía tener una fotografía incluso para mostrarles si yo pudiera haberla conseguido, la tuviera, pero no lo permitían a uno tenerla. Pero fíjense, por supuesto, la rata solo vivió unas cuantas horas más. Algunas de ellas ni siquiera sobreviven los 7 días. Pero piensen en eso. Párrafo 33. ¿Ustedes creen que eso estaba gangrenado? Deberían ver cómo se ve un alma que ha rechazado el Evangelio. Deberían ver qué cosa de apariencia tan horrenda son ellos. ¿Cómo es que un demonio echa mano de un hombre y puede pervertir a un hijo de Dios en una cosa de aspecto horrendo como él lo es a la vista de Dios? Oh, él pudiera ser de 6 pies de alto y hombros como yo no sé qué, y pelo rizado y lo demás. Eso no significa nada. Es lo de adentro del hombre que es duradero. Lo de afuera es polvo, a fin de cuentas. Así que es un logro y luego mostraban, tenían esta aguja espacial y todo lo que mostraron para lograrlo, lo que habían podido hacer y explicando todas sus cosas atómicas y demás. Ellos tenían una predicción de lo que sería el Chevrolet. La General Motors lo tenía en exhibición, lo que en el próximo siglo, ¿cómo sería el Chevrolet del siglo XX? Para mí se veía como una pipa de gas con un capó sobre la parte de arriba. Ahora, ellos mostraron cómo funcionaría y encendería por poder atómico con alguna clase de alas que se levantarían por encima de una de la otra para controlar. Esa sería una gran ventaja. Párrafo 34.
Pero me pregunto, si pudiéramos voltear hacia atrás en las páginas del libro de Dios esta mañana y ver cómo se verá la iglesia en aquel tiempo, ver los logros que Dios ha hecho, o cómo los acontecimientos en esta tierra siempre están representando algo que viene de alguna otra parte. Pero cuando llega a la tierra, normalmente es una condición pervertida porque está en el mundo de oscuridad y pecado. Bien, pero hay entonces una verdadera representación en las esferas espirituales de la otra dimensión, de estar en las tres dimensiones. Entonces la sexta dimensión tiene su representación. Yo estoy muy contento por eso. Amén, gloria a Dios. Párrafo 35 por último. Ahora, consideremos los logros que hemos podido llevar a cabo en los últimos cuantos años. Ahora, comencemos con algo que ha acontecido. Yo no los voy a retener por mucho tiempo, si el Señor lo permite, pero quiero que ustedes vean esto rápidamente. Y, cuando esto vino a mí, sentí como que me iba a ir volando. Ahora, fíjense, hace unos cuantos años el transporte era por caballo y carreta. Eso no hace mucho tiempo. Yo mismo he hecho mis recorridos en un caballo y carreta y en una silla de montar. Y cuando era un muchacho de 15 años, 16, yo me montaba a caballo y yo iba al pueblo en un caballo y carreta, pasando justamente por esta iglesia aquí, siendo un camino lodoso aquí afuera y un pantano aquí lleno de hierbas tan altas, casi como el edificio con un caballo y una carreta, entregando habichuelas y cosas de la granja. Ahora paso por aquí en un carro de alta potencia. ¡Qué diferencia! Amén, mis amados hermanos, hermanas. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Cuenta Regresiva, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 9 de septiembre del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 36 al 45. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Cuenta Regresiva. Párrafo 36. El día del caballo y la carreta. Luego el día del automóvil. Y luego llegó el día del avión, pasando de la tierra al aire. Ahora, si ustedes observan, tan cierto como ese logro fue por medio de la ciencia. Si la persona tiene una mente espiritual y entiende, eso representó un logro en la economía de Dios con su iglesia. Ahora, los días, y recuerden, el mensajero es, siempre viene al final del mensaje. Sabemos eso por las edades de la iglesia, de cómo fue que vimos eso. Ahora, los días del caballo y la carreta, ¿fueron quién? Ese fue el fin de la edad luterana. ¿Ven? En los días del caballo y la carreta creían en justificación. Dios estaba trayendo la iglesia del romanismo, el catolicismo. Él la trajo a su primer logro espiritual. El justo por la fe vivirá. Ese fue el día del caballo y la carreta. Como vinieron de él, llegaron a los días del caballo y carreta y terminaron. 37. Ahora, el siguiente logro que el hombre tuvo en la forma de transporte fue el automóvil. Y fíjense que en ese automóvil aumenta cada vez en fuerza. Ahora, al final de la edad de Wesley, trajo por medio de un logro espiritual, santificación, lo cual significa que la iglesia se elevó de un estado justificado a un estado santificado. Ahora, quiero que recuerden esto mientras avanzamos, que la iglesia llamada iglesia no es la iglesia. La iglesia es la iglesia espiritual. Decenas de miles por millares de luteranos que se unieron a la iglesia no sabían nada con respecto a justificación. Igual que un cerdo no sabe nada acerca de una silla de montar de lado para mujeres. Ellos no sabían nada al respecto. Y en la edad de Wesley,
¿Cómo es que los miles de millares que profesaron santificación no sabían nada acerca del poder santificador de Dios? Igual que un conejo no sabe nada acerca de zapatos para andar en la nieve. ¿Ven? Absolutamente no lo sabían. 38. Pero hubo un pueblo que lo alcanzó. Aleluya. Vean a lo que estoy llegando. Había alguien que sabía lo que significaba ser justificado delante de Dios, teniendo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Había algunos de esos luteranos que eran fieles. Ellos lo creyeron. No les importó lo que decía la Iglesia Católica. Ellos creyeron la palabra de Dios y allí se pararon porque el mensajero de esa edad predicó: el justo por la fe vivirá. Y ellos creyeron en un estado justificado. Y por la gracia de Dios pudieron lograr justificación, tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 39. Ahora, también notamos que aparecieron los metodistas con santificación. Hubieron muchos de esos metodistas que verdaderamente fueron santificados. Y hubieron muchos de ellos que reclamaron eso y no sabían nada al respecto. La iglesia metodista enseñó santificación. Dijeron que se postraron y clamaron y se levantaron de nuevo. Y dijeron: gloria a Dios, ya estoy santificado. Y continuaron viviendo como siempre lo habían hecho. Pero algunos de esos hombres y mujeres realmente fueron santificados de las cosas del mundo y vivieron una vida consagrada, apartada. ¿Por qué? Esa fue la edad del automóvil que abarcó más caballos de poder. El automóvil, el antiguo modelo T, era probablemente de 15 o 20 caballos de fuerza. ¿Ven? Tenía 15 o 20 caballos contenidos en un pequeño motor como ese. Santificación. Cuando la ciencia logró algo por lo natural, Dios está logrando algo por lo espiritual. ¿Ven? Algo está aconteciendo todo el tiempo. Y entonces, después de la edad santificada, 40, ahora vemos a hombres como el anciano Beringinton, hombres. ¿Quién hubiera sido un hombre más grande que el anciano hermano Beverington? Y miren a Juan Wesley, George Whitfield, Finney, Knox, muchos de esos antiguos metodistas y quienes sudaron y sufrieron. Pasaron por un infierno aquí mismo en la tierra y tormentos, porque creyeron en que la palabra de Dios enseñó santificación. La segunda etapa de la gracia, y se quedaron con ello. Repito. Pasaron por un infierno aquí mismo en la tierra y tormentos, porque creyeron que la palabra de Dios enseñó santificación, la segunda etapa de la gracia, y se quedaron con ello y lo creyeron, y con ellos lograron maravillas, de igual manera como Henry Ford y aquellos hicieron con el transporte. Con el tiempo, Ford, modelo T, en comparación al caballo, él avanzó y superó al día del caballo. Y Wesley avanzó y superó al día luterano. 41. Y luego llegó Pentecostés. Y así como la ciencia del mundo fue capaz de lograr un automóvil con motor, los hermanos Gruitt inventaron o hicieron, más bien, manufacturaron el avión. Y la máquina voladora fue algo mucho más allá que el automóvil sobre la tierra, porque salió al aire. Ahora, los hermanos Gruitt, por medio de su logro, fueron capaces de tomar la ciencia y dar un ejemplo aquí en la tierra, para así mostrar que había algo grande y espiritual
a punto de acontecer. Y cuando los hermanos Gruitt pudieron lograr que los pies del hombre se separaran de la tierra, cayó Pentecostés y salió al aire con dones espirituales, con el bautismo del Espíritu Santo. Alzó vuelo al aire. ¡Oh, aleluya! Consiguió que sus pies se levantaran de la tierra para que él pudiera navegar. Se levantó en el aire. ¡Oh, cuánto más elevado estaba él sobre el caballo y la carreta! ¿Cuánto más elevado estaba sobre el automóvil? Él estaba en el aire. Él estaba pistoneando y golpeando y haciendo ruido, pero estaba volando. ¿Ven? Lo que el hombre logra en la tierra es porque es hecho de cosas que no se veían. Amén. Dios pudo lograr algo a través de una gente llena del Espíritu, quienes estaban hambrientos y sedientos, y aquellos que se quedarían con la palabra. Amén. Ahora, si Wesley no hubiera dado el paso en la palabra y por ello recibido un nombre malo, fue llamado un hombre loco y todo lo demás, él nunca lo hubiera podido lograr. Pero Wesley era uno de los grandes científicos de Dios. Lutero era uno de los grandes científicos de Dios. A ellos no les interesaba lo que dijeran las iglesias, a lo que dijeran las organizaciones. A Lutero no le interesó lo que los católicos decían. Él creyó que el justo por la fe viviría. Aleluya. Y él tomó los elementos químicos de la palabra de Dios y los unió. Y la iglesia se movió por fe. Wesley los unió por la sangre y los probó por la sangre. Y la iglesia fue santificada. Amén. Los pentecostales creyeron que el bautismo del Espíritu Santo, que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos. Y ellos unieron los elementos químicos de la palabra y se alzaron al aire. ¡Aleluya! Se movieron porque ellos fueron capaces de lograr tal cosa. 43. Ahora, ¿por qué hicieron esto los hombres? ¿Por qué lo descubrió Lutero? ¿Por qué lo descubrió Wesley? ¿Por qué lo descubrieron estos otros? Porque el material estaba aquí en la Tierra para hacer un Ford modelo T. Había electricidad que podía hacer andar un automóvil. Había gasolina en la Tierra. Había pistones y demás. Todo el mecanismo, carbón para el generador y todo lo que era necesario para crear la cosa. Y fíjense que comenzó, lo manufacturaron, más bien, no lo crearon. Dios es el creador, él lo tenía puesto aquí, pero los hombres que lo creyeron en la esfera científica de lo natural, lo indagaron y no aceptaban no como respuesta. Ellos lo creyeron, era una revelación en su corazón y permanecieron con eso hasta que probaron que era correcto. 44. Así es como Juan Wesley probó la santificación. Él, el material ya estaba puesto aquí, la palabra de Dios que lo trajo. Él lo creyó. No importaba si la iglesia entera, la iglesia anglicana y todas la rechazaban. Él se mantuvo fijo con su convicción y lo probó. Y los pentecostales vinieron y lo probaron, porque ellos tenían el material, que el Espíritu Santo era correcto. Y ellos alzaron vuelo al aire. 45. ¿Notaron ustedes esto? Uno de esos logros científicos acompañó al otro, complementó al otro. Era simplemente una forma más alta. ¿Ven? El automóvil era una forma más alta de transporte que el caballo. Y el avión era una forma más alta de transporte que el automóvil. Pero se acompañaban el uno al otro. Caballos de fuerza. ¿Amén? Si esos son caballos de fuerza, ¿qué del poder de Dios? ¿Qué del Espíritu Santo y poder?
el poder del Espíritu Santo que los puede justificar es el mismo poder del Espíritu Santo que los puede santificar. El mismo poder del Espíritu Santo que los santificó los puede llenar con su presencia. Y pequeños científicos que no conocían su abecedario lo descubrieron. ¿Por qué? Ellos eran científicos espirituales, amén. Ellos lo vieron, luego lo creyeron. El hombre lo logró por medio de la educación, el científico natural. El científico espiritual lo logró por medio de revelación. Uno por educación, el otro por revelación. Oh, si tan solo pudiéramos estar más dispuestos. Aquí hay toda clase de material disponible, ¿correcto? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Cuenta Regresiva, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962, párrafo 46, para continuar. Ahora, nos fijamos cómo es eso, cómo pudo Dios lograr eso. En los pentecostales alzó el vuelo. ¿Cómo es que ellos entonces fue restaurado nuevamente a la iglesia? Sanidad, hablar en lenguas, revelación, dones del Espíritu. Pero Lutero no sabía nada al respecto, ni tampoco Wesley. Nunca lo enseñaron, no sabían nada al respecto. Estaba fuera de su edad. Pues, ¿qué hubiera sabido Henry Ford acerca de un avión en aquellos días antes que los hermanos Wright? ¿Ven? No hubiera sabido nada. Entonces es igual que el hombre allá atrás, manejando caballo y carreta, hace 500 años, no hubieran sabido nada acerca de las carretas sin caballos, solo que la Biblia dijo que existirían. Así que ellos pudieron lograrlo por medio de una investigación científica. Y cuando aconteció en la tierra, Dios lo representó con un logro por su iglesia. Porque las cosas que son, que se ven, fueron hechas de las que no se veía. Ven el reflejo de ello. 47. Ahora, la edad pentecostal, por los últimos 50 años, ha enviado un avivamiento alrededor del mundo, junto con toda clase de cosas. Y han tenido sanidades y enfermedades siendo curadas, lisiados siendo sanados, a ciegos se les ha restaurado su vista. ¿Creen ustedes que el mundo lo creyó? No, señor. Ellos no le creyeron a Lutero, no le creyeron a Wesley, no le creyeron a los pentecostales. Pero Dios tomó la Biblia en su investigación, un hombre dispuesto a hacerlo. Tomó la Biblia y probó que era correcta. ¡Amén! Ahora, nosotros tenemos que recordar eso, tenemos que creerlo, viendo que esas cosas eran un tipo. Ahora, ya hemos vivido la edad pentecostal como probé allá entre la edad de la Odisea, 48. Pero ahora algo más ha acontecido. Ahora tenemos un astronauta, John Glenn fue nuestro primer astronauta. Y nos damos cuenta que eso es tan por encima del avión. El avión solo puede ir tan lejos como le permite su presión y demás cosas. Pero esto es a través de un poder atómico, un poder más avanzado que lo empuja mucho más alto que un avión. Y el avión ni siquiera está en el cuadro. Correcto. Él ha sido capaz de hacer eso. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos un astronauta en la edad natural. Y recuerden, el mensajero viene al final del mensaje anterior, siempre. Nosotros hemos probado eso allí. Ahora estamos en la línea astronauta. ¡Amén! ¡Y amén! Dios tiene 49. La ciencia ha podido probar que hay un astronauta que puede llegar tan lejos al grado que uno no puede verlo con sus ojos naturales. Y puede ir aunque haya presión allá o no. Él simplemente puede seguir subiendo porque está en un tanque presurizado. Y él puede subir allá y navegar y ver los muchos mundos alrededor. ¡Un astronauta! ¡Oh, vaya! ¡Qué edad es aquella que está llegando! Sí, señor. Ir más allá de cualquier cosa natural y salir directo al más allá. ¿Qué representa?
Una edad espiritual, un tiempo espiritual a donde Dios tendrá astronautas espirituales. Amén. Ellos están aquí ahora mismo. Aleluya. Las águilas del aire que pueden ir más allá que cualquier otra ave, navegan por encima de todo. Astronautas espirituales, gloria, que pueden tomar la palabra de Dios y probar que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Un astronauta espiritual. ¡Oh, qué cosa! ¡Gloria! Eso me hace sentirme bien, viviendo en esa edad, en esta edad, perdón. Ahora, ¿qué cosa más maravilloso para un astronauta espiritual? Bien, ¿qué es? ¿Qué hicieron los científicos naturales? Han podido lograr eso y Dios por medio de hombres que se quedan con la Biblia y dicen que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y sin temor de la promesa a pesar de lo que diga cualquiera y quedarse con ello. ¿Qué es? Usted está llegando a ser un astronauta que puede ir tan lejos que está más allá del pensar denominacional. Está más allá que cualquier otra cosa. Está más allá de las cosas de la iglesia. Allá con Dios y únicamente con Él usted permanece astronauta. Párrafo 50. Y recuerden, para poder llegar a ser un astronauta, ellos tenían que entrar en un tanque y no pueden controlarlo ellos mismos. Se requiere del poder de radar, un poder atómico para levantarlo más allá del espacio. Y luego él es controlado por una torre. ¡Amén! ¡Gloria! Es lo mismo con los astronautas espirituales de Dios. Entran en un tanque, en un lugar, en un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Entonces ya no son ellos, no eran John Glenn, era el tanque en el que él estaba, era la máquina. Él solamente estaba allí sentado, él no hizo nada. Él solo tuvo el verdadero valor para subirse allí y decir, eso es correcto, porque la ciencia lo había probado. Párrafo 51. Dios quiere hombres que pueden entrar en Cristo y creer que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos y que no toman su propio pensamiento, que se muevan hacia el espacio, controlados por el Espíritu Santo. Amén, astronautas. ¡Qué lejos está eso del caballo y la carreta! ¿Cuán lejos está aún del avión? ¿Cuán lejos está de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo? Están llegando a ser águilas. Primero eran lagartijas, luego llegaron a ser gallinas, luego llegaron a ser cuervos, pero ahora son águilas, ninguno puede seguirlos. Párrafo 52. El águila es un ave espacial. Él puede subir más alto que cualquier otra ave. Él está preparado para mirar, mantiene la cabeza a nivel cuando sube allá y algunas personas pueden saltar muy alto y no saben dónde están cuando llegan allá, porque no pueden ver más lejos de lo que saltó. Pero hay algunos que pueden mirar hacia atrás y ver lo que está aconteciendo. Ese es el águila. Él puede pararse allí hasta que lo contempla todo y esperar hasta que oye un mensaje que le dice qué decir. Ese es el astronauta de Dios. ¿Ven? Eso ha seguido todos los otros logros. ¿Por qué no seguirá este logro? ¿Por qué no seguirá este logro? Párrafo 53. Astronautas para Jesús. Amén. Ni siquiera despega por su propio poder. Él es lanzado por fuego. Lo único que él hace es entrar en ello. Eso es todo lo que él tiene que hacer. Es entrar allí. Dios se ocupa del despliegue y colocación. Despegue y colocación, perdón. Y tampoco es poder de gasolina o algún credo de iglesia. Es el poder atómico de Dios que lo empuja completamente allá al espacio. Amén. Oh, pues, ¿qué hay en estos astronautas? Ellos tienen no necesitan, no tomaron solo la palabra justificación o solo la palabra santificación. Él ha entrado en toda la Biblia. Amén. Él ha entrado en toda ella. Debido a que él sabe que Dios es capaz de obrar toda promesa que él ha hecho. Él solo se sienta allí y espera. ¡Oh, qué cosa! La palabra tiene que manifestarse ella misma. Si usted está enfermo y es un astronauta, solo recuerde, entre en Cristo y espere la cuenta regresiva. Eso es todo. Él disparará la bala, no se preocupe. Ahora han podido lograrlo porque Dios lo prometió. Párrafo 54. Ahora, ¿cuánto más avanzado es el astronauta?
Estas cosas ahora, que el poder del caballo, poder del automóvil y el poder del avión, ven ustedes, el astronauta, él está allá tan alto que él puede ver cosas que un hombre en un caballo y carreta no podrían ver. Él está tan alto que él puede ver las cosas que un hombre en un automóvil no podría ver. Él está tan alto que él puede ver cosas que un hombre volando en un avión no puede ver. Él se ha salido completamente fuera del razonamiento. Amén, gloria. Eso es todo. Él ha ido más allá de cualquier logro que el hombre pudiera imaginar. La organización, la denominación. Usted tiene que ser un metodista, bautista o pertenecer a esto, a los de la unidad, a los dualistas o lo que sea. Él es un astronauta, él ha navegado directamente al... Amén. Cuán agradecido estoy. Gloria a Dios. Párrafo 55 por último. Y recuerde, el astronauta está controlado por medio del poder del radar. Ustedes los vieron bajar a John Glenn. Yo miré eso allí en Cabo Cañaveral y vi esa enorme cosa de radar y uno ni siquiera podía verlo a él por ninguna parte, pero no, uno podía distinguir dónde estaba por la manera que el radar estaba apuntando. Allí es donde él estaba. Ven, y nosotros también tenemos un radar. Es la oración. La oración es el radar, es el poder que guía al astronauta. Pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Bien, solo observen cómo va la oración y se sabrá hacia dónde está apuntando. Amén. Solo observe la manera en que la iglesia está orando y verán hacia dónde volarán los misiles. Uno puede distinguirlos por la manera que los astronautas están viajando, por la manera en que la iglesia está orando. Gloria a Dios. Si él ora, Señor. Por supuesto, nosotros no creemos en estas cosas. Oh, ese astronauta ya viene para abajo. Eso es todo. Oh, hermano, pero cuando todas las cosas son posibles, Señor, derrama tu espíritu sobre la iglesia y danos de lo que tenemos necesidad. Derrama sobre nosotros el Espíritu Santo y sácanos de todo razonamiento y que creamos que esa palabra de Dios es correcta y vamos a pararnos por ella. Entonces observen la pantalla comenzar a levantar la cabeza. Sí, ven, el astronauta continúa y continúa allá arriba por el aire. Maravilloso. Va más allá de cualquier denominación, va más allá de cualquier credo. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Mensaje, cuenta regresiva, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 56 al 65. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Cuenta Regresiva. Párrafo 56. Ahora recuerden, justificación es asignada a un credo. Eso es correcto. Ustedes creen en justificación algo así como los luteranos y cualquiera de sus satélites. Eso es lo que son ellos. Satélites, pero aún no han despegado de la Tierra. Si tomamos santificación y sus satélites, dirán, ¿cuáles son los satélites para los luteranos? Pues la Iglesia de Cristo y ese grupo allí, ¿cuáles son los satélites para los wesleyanos? Así para los metodistas. Nazarenos, peregrinos de la santidad, ellos son los satélites. Y luego los pentecostales y sus satélites, el avión, seguro. La unidad, los dualistas, trinitarios, los que creen en cuatro, todos estos sucesivamente, cuadrangular, iglesia de Dios, y todos llenos aún de credos denominacionales. 57. Pero el astronauta rompe la barrera del sonido. Él simplemente pasa a través de aquello. Él no oye nada,
Oh, qué cosa. Él simplemente va más allá de todo eso. ¿Ven? Él está bien allá donde todas las cosas. Él está viviendo en la presencia de Dios. Sí, Señor. Él lo prometió. Su palabra dice que Él es el sumo sacerdote. ¿Ven ustedes ese enorme radar colocado allá moviéndose? Obsérvenle a Él en la reunión. Ustedes pueden observar cuando el Espíritu Santo desciende en la forma de una columna de fuego, como Él prometió. Un hombre no va a estar allí tratando de razonarlo por la ciencia. Un verdadero creyente. ¿Qué es Él? Es una pantalla radar. Obsérvenle. Él comienza a señalar. Amén. Y eso capta a aquel allí, ese astronauta. Perdón. Usted tiene cáncer. Usted tiene tal y tal. Usted es fulano de tal lugar. El Señor Jesús lo sana. Aleluya. Se va navegando. Astronauta. Oh, hermanos, ¿qué iglesia debería ser? Aquí está. 58. El logro ha sido probado por la ciencia. Ellos lo mostraron allí mismo en la Feria Mundial. Lo tenemos. Amén. Ha sido probado donde quiera. La edad del astronauta en la que estamos viviendo, ¿ven? Fue hecho de cosas que no se veían, ¿ven? Fue hecho de algo del cielo. Es Dios mismo aquí en esa sexta dimensión. Es el poder de Dios. Hemos estado en tal lugar al grado que hemos sido levantados a esa dimensión, más allá de esto, de ir al sepulcro y llorar, o de poner el crespón fúnebre en la manija de la puerta y despedirnos para siempre. Aleluya. Ya hemos entrado en el astronauta y hemos navegado hasta allá y hemos visto dónde queda y hemos regresado. Gloria, estamos yendo al hogar, más allá del cielo, más allá del razonamiento humano. ¿Cómo es que lo viejo será transformado entonces en un momento, en un abrir y cerrar de ojos? Allá los veremos, mujeres y hombres ancianos, jóvenes de nuevo. ¿Cómo lo sabe usted? La Biblia lo enseña. Y Dios disparó un astronauta hasta allá y sabemos de qué se trata y regresó. No hay preocupación acerca de morir. Morir no es nada. Seguro, es el vivir. Sí, Señor. Es solo levantar los pies de la tierra para poder irnos. Oh, cuán maravilloso. 59. Él prometió todas estas cosas en su palabra, porque Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Las cosas de las cuales Él era capaz, que Dios pudo lograr por un solo hombre, que estuviera dispuesto a rendirse a la palabra de Dios, porque, como dije anoche, él siempre se mantuvo con la palabra. Ahora, ¿saben algo? Los astronautas no es alguna cosa nueva. ¿Qué de Elías? Si él no fue un astronauta, entonces yo no he visto ninguno. Él fue a donde John Glenn jamás pensó ir. Pues ustedes saben, hubo uno que despegó en cámara lenta una vez. Su nombre era Enoc. Él siempre caminó hacia arriba, pero él era un astronauta, seguro. Él ya estaba presurizado. No tuvo que ser cambiado, nada. No, es que él ya estaba presurizado cuando comenzó a caminar. Él simplemente comenzó a caminar pasando por todas las dimensiones y todo, directamente a la presencia de Dios. Y así que un anciano estaba cansado y ya no podía caminar muy bien. Él había discutido con Jezabel con respecto a su cabello corto y pintura y todo, hasta que Dios sencillamente le envió un carro y dijo,
Te voy a permitir que viajes a través de las nubes esta tarde. Un astronauta. 60. Una vez vino uno a morir por todos nosotros y Dios le levantó al tercer día. Y 500 hombres estaban presentes y lo vieron cuando fue levantado dentro de las nubes, con una voz diciendo, yo regresaré. Un ángel volvió y dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado, el astronauta maestro, vendrá nuevamente en semejante forma, en la misma clase de habitación en que él está, un cuerpo inmortal. Aleluya. Y nosotros tendremos un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, porque le veremos como él es. Oh, aleluya. Él rompió todas las barreras del sonido, todas las barreras del razonamiento, y fue más allá del razonamiento, fue más allá de todo lo demás. 61. Y cualquier hombre que alguna vez viva para Dios tendrá que ir más allá de todos los cinco sentidos. Él tendrá que ir más allá de la educación y de cualquier logro que el hombre haya podido alcanzar. Y creerle a Dios, romper todo y ponerlo a un lado y levantar vuelo hacia los cielos. Amén. Oh, lo que astronautas y demás han logrado en lo natural, Dios ha podido lograr por medio de su iglesia, por medio de lo espiritual, por medio de un pueblo espiritual que cree. Cualquier hombre o mujer que se atreva en cualquier momento a tomar a Dios en su palabra, es un astronauta. Amén. Ellos dirán, oh, eso no es razonable. Escuchar a esas personas clamar y gritar y escuchar esto, oh, eso ni siquiera es razonable. Es que no entienden. 62. Alguien dijo, hermano Branham, usted tuvo un sueño cuando vio aquel lugar. Yo no tuve ningún sueño. Yo estaba parado allá en el aire, mirando hacia abajo, donde yo estaba acostado en la cama. Puede ser que yo haya estado soñando en la cama, pero yo estaba allí mirándome a mí mismo desde arriba. ¿Ven? Oh, es que él me dio un pequeño paseo de astronauta esa mañana, mostrándome para dónde iba. Y eso demuestra que su propio radar lo señalará exactamente donde queda. Ahora, no soy yo, es él. Es el espíritu suyo en usted, creyendo ese mensaje. Y es el Espíritu Santo parado aquí donde estoy yo. Y usted lo cree así, de esa manera. Y así hace ese contacto. Y aquí viene de regreso su respuesta. Amén. Astronauta. Amén. Oh, cuán maravilloso. Sí, señor. 63. Grande. La ciencia ha hecho una gran cosa. Y saben, lo han hecho a tal grado de grandeza que tienen temor de ellos mismos. Correcto. Ellos han obtenido tanta grandeza al grado que tiene temor de ellos mismos. Ustedes saben, hace como 2 años dijeron que faltaban 3 minutos para la medianoche. Ellos están asustados. ¿Qué están haciendo? Ahora, el hombre ha podido, conforme a lo natural, el astronauta natural, él ha podido lograr este astronauta. Y él ahora piensa que cuando Rusia alguna vez comience a bombardear este país, o algún otro país, que él va a irse a la luna. 64. Yo vi la cosa más graciosa el otro día. Verdaderamente fue graciosa. Habían 2 indios parados allí. Hablando el uno con el otro. Así, barrigones. Ustedes saben. Y una pluma detrás en la cabeza. Y dándose la mano el uno al otro. Dándose palmadas el uno al otro. Decía, hermano, pronto tendremos el país de nuevo para nosotros. El hombre blanco se va a la luna. Decía, pronto tendremos nuestro país otra vez. El hombre blanco se va a la luna. Así que tendremos nuestro propio país nuevamente. Eso está bien. 65. Oh,
Ahora todos ellos quieren hacer muchos de estos transportadores de astronauta para meterse en ellos. Y al llegar la edad atómica y se explote el mundo, ellos solo tiran de esto y todos se van a la luna, haciendo un viaje a la luna. Así, concluyéndolo todo, y así simplemente se harán otra economía allá en la luna. Ellos no van a llegar allá. Yo no creo con todo mi corazón que llegarán allá, ¿ven? Pero al mismo tiempo, el verdadero creyente en Cristo ha entrado en su astronauta. Amén. Por un espíritu somos todos bautizados en un astronauta o un cuerpo que puede soportar cualquier clase de presión. Lo probaron en un horno ardiente y resiste el fuego así que no puede quemarse. Estaba a 7 veces más caliente. Lo probaron contra todo y sale bien. Así que los científicos espirituales han podido probar que puede resistir cualquier cosa. Así que el verdadero creyente espiritual se ha acompañado él mismo y se ha metido en el astronauta de Dios, Cristo, creyendo todas las cosas, poniendo a un lado sus credos, los credos pentecostales, los credos bautistas, los credos metodistas. Él simplemente ha entrado en el astronauta diciendo: Señor, ¿cuándo estará listo? Oh, vaya, ¿qué está haciendo? Él está llegando a pequeñas reuniones, escuchando la cuenta regresiva de la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, la lectura, hermana Reina. Continuamos este glorioso mensaje titulado Cuenta Regresiva, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. Párrafo 66 dice: ustedes saben, cuando John Glenn estaba sentado allí esa mañana, todos estaban escuchando la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ven, y ahora ha llegado al punto donde dice: faltan 3 minutos para que algo esté listo para despegar. Ellos no saben lo que es 3 minutos para llegar a la hora cero. Ahora, fíjense, el verdadero creyente está en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Predique la palabra, quédese con la palabra. No importa lo que digan las denominaciones, ellos lo van a creer. Allí se mantienen fijo porque es la palabra. Las denominaciones levantarán un gran escándalo y los excomulgarán. Los echarán fuera y dirán: estos están locos. Todo de esa manera. Pero ellos permanecerán justo con esa palabra. Mientras Dios lo haya prometido, permanecerán allí porque son astronautas. Y ellos creen la palabra. Y no hay manera de deshacerse de ellos. Lo van a abandonar de todas maneras. Así que solo déjenlos tranquilos. 67. Pero ellos están allí, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, escuchando la cuenta regresiva, las edades de la iglesia y demás. ¡Gloria! Lo hace a uno sentirse bien, ¿no es así? Escuchando la cuenta regresiva. ¿Qué es la cuenta regresiva? Todas estas cosas que han sido prometidas aquí es donde han acontecido. Todas estas cosas que fueron prometidas, aquí está donde están aconteciendo. Donde hay una promesa, aquí está donde se cumplió. Él logró que él prometió hoy. Aquí está entre nosotros. ¿Qué están haciendo? Escuchando la cuenta regresiva. ¿Desde dónde ha venido? Desde allá con Lutero. La cuenta regresiva. Justificación, santificación. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Suban! ¿Qué están haciendo? Esperando el despegue, la hora cero. ¡Amén! Para 68, el hermano Branham, 8 horas después, grabó esta última porción adicional insertada aquí con los párrafos 106 al 111.
Él explica esto durante su servicio de la noche titulado En su presencia, en los párrafos del 4 al 5. Amén, gloria a Dios. Esta gran vuelta en órbita que la iglesia está preparándose para dar y el gran tiempo de la cuenta regresiva. Me gustaría explicarles lo que creo que es la cuenta regresiva. Ahora, yo creo que acabamos de repasar todo eso aquí en la iglesia y ahora ustedes se fijan que cuando el astronauta natural está preparándose para despegar de la Tierra, hay una cuenta regresiva que comienza desde 10 de regreso a cero. Ahora, yo no he tratado de desmenuzar este mensaje y darle una explicación espiritual, ya que tomaría demasiado tiempo esta mañana, pero quiero tratar de explicarles esto, que 10 es número de mundanalidad del hombre. Pero 7 es el número de la perfección de Dios. En 6 días Él hizo los cielos y la tierra y en el séptimo Él descansó. Y en 6.000 años el mundo debe de laborar contra el pecado o la iglesia laborar contra el pecado. Y el séptimo es el milenio, el reposo. Gloria a Dios. Párrafo 69. 7 es el número perfecto de Dios. Y ahora Él nos ha dado la cuenta regresiva correcta y su cuenta regresiva no es de 10, sino de 7. Nosotros acabamos de verlo en las 7 edades de la iglesia. Ahora nos damos cuenta que en Apocalipsis la primera cuenta regresiva fue la primera edad, la segunda cuenta regresiva, la segunda edad y así hasta la séptima cuenta regresiva. Y aquí visible ante nosotros, como está dibujado el cuadro, tuvimos esta cuenta regresiva. El primer número que se contó fue Éfeso. El segundo número que se contó fue Esmirna. Esmirna. Luego Pérgamo, Tiatira. La quinta fue Sardis. La sexta fue Filadelfia. Y la séptima fue Laodicea, la última edad de la iglesia. Entonces es la hora cero para que la iglesia salga después que las edades de la iglesia han servido su periodo. Ahora, sabemos que la edad de Tiatira ya ha llegado y ha pasado. Y la edad de Éfeso ha llegado y ha pasado. La edad de Filadelfia ha llegado y ha pasado. Y estamos en la séptima edad de la iglesia, en el fin de ella, la edad de la Odisea. Y esa es la cuenta regresiva. Amén, gloria a Dios. Párrafo 70. Si se fijan en nuestras lecciones anteriores de las iglesias, él tenía en su mano 7 estrellas, lo cual nos damos cuenta que eran 7 ministros, ministros de las 7 edades de la iglesia. Cada uno de ellos está perfectamente identificado a medida que Dios tomó su cuenta regresiva. Desde el tiempo en que él se fue hasta el tiempo que él regresa, él está juntando un pueblo por causa de su nombre. Comenzó en el día de Pentecostés, la primera, la iglesia de Éfeso, la estrella y el mensajero de esa iglesia, creemos que es San Pablo. Él ha venido y el número uno ha sido contado. La segunda edad de la iglesia, la cual es Esmirna, era Ireneo, el gran santo de Dios que guió esa edad de la iglesia al final. La tercera edad de la iglesia, la cual fue Pérgamo, era San Colombo, el cual era un gran santo de Dios durante el tiempo del oscurantismo. En la persecución. La cuarta edad y cuarta en la cuenta, San Martín de Troas, el gran santo proveniente de Francia. La quinta edad de la iglesia y su mensajero fue Martín Lutero en la cuenta regresiva. La sexta edad de Juan Wesley en la cuarta en la cuenta regresiva. 71 el párrafo. Ahora, estamos en la séptima edad, la edad de la iglesia de la Odisea. Y estamos esperando por ese gran mensajero de la segunda aparición de Elías en la cuenta regresiva. Y tan pronto que aparezca, entonces será la hora cero y la iglesia levanta vuelo a casa, sale al espacio, a los cielos, más allá de la luna, las estrellas y todo lo demás, y se encuentra con Jesús. ¿De dónde vino esto y a dónde se fueron? En este astronauta, en el principio, ¿cómo entró la gente en el astronauta? Es la manera como ellos tendrán que entrar en cada lugar cada vez. Correcto. Tienen que entrar por la misma vía como lo hicieron los primeros, debido a esta gran órbita de un gran cuerpo de gente. Allá en el tiempo de Noé había una sola puerta, y esa puerta es la única puerta de entrada.
Todo lo que entró no importaba si pasaban al primer piso, bajo justificación, segundo piso, tercer piso, todos entraron por una sola puerta, todos entraron de la misma manera. Párrafo 72. Y es igual en este día del astronauta. Tenemos que entrar por el mismo camino, venir de la misma manera, por el mismo mensaje, por el mismo Cristo, por el mismo poder que ellos recibieron en el día de Pentecostés. De la misma manera. Todo el tiempo ha sido el mismo, porque es la misma puerta. ¿Y cómo entramos en este cuerpo? Por la puerta. Y Jesús es la puerta a este cuerpo. Así que entramos y nacemos dentro del reino de Dios por medio de la puerta, Jesucristo. Y ahora la puerta está casi lista para cerrarse en la Odisea. La última cuenta regresiva y la iglesia está preparándose para tomar su órbita por encima de todas las tribulaciones, completamente todo, y remontarse en los cielos de los cielos, llevando a la iglesia al seno de Dios. Amén. 73. Amén. La mañana que Glenn despegó allá, todos estaban postrados, llorando, orando, pensando qué es lo que él podría lograr. Y de repente el fuego empezó a esparcirse de esos átomos a medida que ese gran proyectil despegó allá en Cabo Cañaveral, subiendo al aire así, y la gente gritando y llorando y preguntándose qué le pasaría a su astronauta que iba subiendo. Oh, pero la iglesia, Gloria, ella también está esparciendo algo de fuego. Amén. La cuenta regresiva viene. Amén. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, la edad de la iglesia de la Odisea. Estamos en el fin. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué es lo que pasa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Ellos no estarán llorando, sino que estarán cantando y clamando y alabando a Dios mientras la iglesia toma su vuelo de astronauta hacia los cielos para estar con Jesucristo. Amén. 74. En el logro natural, ellos están despegando hacia la luna. En el logro espiritual, nosotros estamos despegando hacia el cielo. Amén. El astronauta está tratando de encontrarse un lugar en la luna. Nosotros ya tenemos un lugar preparado en el cielo, en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros y les enviaré un astronauta para recogerlo. Uy, la cuenta regresiva está en marcha. ¿Lo creen? Amén. Cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El fuego comienza a esparcirse. El ministerio es coronado en gloria. Aleluya. Y el cohete comienza a despegar, no apuntando hacia la luna, sino apuntando hacia la gloria. Allá va con el fuego de Dios esparciéndose, el poder del Espíritu Santo levantándola más allá de la luna, las estrellas, más allá de cualquier cosa que alguna vez pudiera ser logrado por el hombre. La iglesia tomará su vuelo una mañana de estas al seno de Dios en el cielo. Amigos, el hombre ha podido lograr lo que tiene por medio de sus cosas naturales. Y Dios aquí se los ha probado. Lo ha tipificado por medio de lo espiritual. 75, por último. Entremos en el astronauta rápidamente. Después de un tiempo, la puerta será cerrada. La cuenta regresiva está en marcha. La ciencia dice que en su cuenta regresiva faltan 3 minutos. La nuestra podría estar más avanzada. Podría ser uno listo para cero. Entremos ya. ¿Creen ustedes que la cuenta regresiva está en marcha? Entonces inclinemos nuestros rostros por un momento. Padre, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¡Dios! Las naciones están derrumbándose. Israel está despertando las señales que los profetas predijeron. Los días de los gentiles contados han sido cargados de horrores. Regresen, oh dispersos, a lo suyo. ¿Qué día? La luz del atardecer está brillando. Oh Dios, rogamos que todo el incrédulo rápidamente ponga a un lado todos sus pensamientos educacionales, todas sus ideas que son contrarias a tu palabra y que en esta mañana entre en este glorioso astronauta porque nacemos en ello para entonces formar parte del astronauta. Yo ruego. Padre Celestial,
en este gran cuerpo de Cristo, que tú bautices creyentes hoy con el Espíritu Santo, que el bautisterio esté lleno de gente esta mañana, confesando sus pecados, diciendo sepultados en el nombre de Jesucristo, y abordando al astronauta, Señor, que va más allá de la luna y las estrellas, y va más allá de credos y denominación. Ya hemos tenido la cuenta regresiva. Tú nos dijiste cómo serían las tres etapas de esto. Relataste a las edades de la iglesia cómo acontecerían. La primera edad de la iglesia, la segunda edad de la iglesia, la tercera edad de la iglesia, cuarta, quinta, sexta. Esta cuenta es de siete. Y después de siete, esta edad en la que ya estamos, la última edad de la iglesia. Y ahora la cuenta regresiva está en marcha. Las edades han sido contadas, la edad luterana, la edad de Wesley, la edad de Pentecostal. Y ahora, Señor, reuniéndonos en el astronauta con una gran lupa enfrente de ello, podemos ver la gloria, ver a Jesús, velo a Él en todo su poder, velo a Él en todas sus promesas. Todo lo que Él prometió está reflejándose sobre nosotros. Te damos gracias por esto. Dios, que la iglesia hoy rápidamente entre en la zona de seguridad, porque pronto viene la hora cero y la puerta del gran astronauta será cerrada. El avión astronauta. Y nos diremos cómo se fue Noé cuando él entró en su astronauta, por decirlo así. Y él flotó por encima de todas las aguas del juicio. Y Padre, queremos entrar en ti para que podamos flotar a través de las corrientes del tiempo, pasar Marte, Júpiter, Venus, sobre la Vía Láctea, continuar y continuar y continuar donde el astronauta natural no conoce nada al respecto. Pero vemos que tú le estás permitiendo hacer eso como una señal para que podamos estar listos para irnos. Estamos partiendo de la Tierra, concédelo, Señor, lo pido en el nombre de Jesucristo. Párrafo 78. Aquí hay pañuelos. Señor, puestos aquí, que gente enferma han enviado. Ellos creen, Señor, y que llegan a ser completamente miembros astronautas esta mañana, que el poder del Dios Todopoderoso, quien refleja su Biblia sobre esto, que tomaban del cuerpo de San Pablo pañuelos y sudarios, y los enfermos y afligidos fueron sanados. Que ese astronauta creyente despegue, Señor, cuando eso lo toque a él, dejando la enfermedad atrás. Que cada persona enferma aquí, ahora mismo, Señor, entre directamente en Cristo Jesús a través de su palabra, de su promesa, y diciendo, pide al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Que ellos empiecen a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Que despeguen, Señor, que se levanten de catres, camilla, lo que sea. Que ellos se levanten de sus enfermedades que los tienen atados para salir más allá en el espacio donde doctores, científicos, ninguno de ellos conocen nada al respecto. A donde el poder de Dios han prometido por medio de la investigación científica de la Biblia, o más bien la investigación espiritual de la Biblia, para mostrar que Dios siempre fue Dios. Todavía permanece Dios. Él siempre será Dios, y Él es el ser infinito, omnipotente, todopoderoso, omnipresente, que puede cumplir su palabra. Él puede hacer todas las cosas, y nos ha prometido que todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Dios, concédelo. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura. Hermana Reina, por favor, continúe desde los párrafos 79 al 87 y estamos concluyendo con este glorioso mensaje. Cuenta regresiva predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 9 de septiembre del año 1962. Amén, amén. Hermanos y hermanas, continuamos con la lectura del mensaje Cuenta regresiva. Párrafo 79. Que el hombre o mujer descarriado, muchacho o muchacha, que en esta mañana que no están escuchando la cuenta regresiva de la palabra de Dios, sabiendo que estamos justo al fin, ya hemos contado la última cosa, está lista para gritar cero o a cualquier momento y para que la iglesia suba. Vemos el mensaje finalizando. Vemos la persecución levantándose, como hablamos anoche.
Sabemos que el tiempo está a la mano. La cuenta regresiva ha terminado. Tú nos has ayudado aquí en la plataforma para traer las edades de la iglesia y tomar todo lo demás y probarlo. Y ahora mismo, en casi cualquier momento, podría acontecer. Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra, envía tus misericordias sobre la gente y dales lo que tienes almacenado para ellos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Y cada hombre y mujer, con sus rostros inclinados, si hay algunos aquí que conocen a Cristo como su Salvador esta mañana y les gustaría conocerlo a Él y entrar en esta condición astronauta de la gracia de Dios para irse en el rapto, levantarían sus manos y dirían: estoy listo, quiero estar listo para el rapto, hermano Branja, ore por mí. Dios le bendiga a usted, Dios le bendiga, y a ustedes, afuera, adentro, donde quiera que estén, solo levanten su mano. Por medio de esto digan: Dios, recíbeme adentro. Dios le bendiga. Yo quiero oír la cuenta regresiva. Yo quiero escucharla. Yo quiero saber que estoy a salvo, que cuando salga el fuego, yo no vaya a estar aquí sentado en un caballo y en una carreta. Yo no voy a estar en una iglesia andando en un automóvil. Yo no voy a estar en una que solamente puede despegar sus pies de la tierra lo suficiente para saltar y hacer mucho ruido. Yo quiero estar en algo que va a llevarme más allá de la luna y las estrellas. Yo quiero escuchar la cuenta regresiva, no algún credo o alguna organización, pero yo quiero estar en Cristo, donde yo pueda navegar más allá de cualquier cosa que es razonado entre los hombres. Yo quiero ir. 81. ¿Hay otro antes que oremos? ¿Lo habrá? Dios le bendiga, jovencita. Dios le bendiga, joven. Dios le bendiga. Y a usted, allá atrás, yo veo su mano y Dios ciertamente la ve. Y a usted, mi hermano, usted, hermano, yo quiero estar en esa cuenta regresiva. Dios, permíteme despojarme de todo peso. Dios le bendiga, hermano. Yo quiero despojarme de todo pecado. Yo tengo mal genio, hermano Branham. Así yo no podría estar en aquello. Ore, que Dios lo quite de mí. Yo, hermano Branham, yo bebo un poquito. Yo no quiero hacer eso. Ore, que yo lo deje a un lado. Yo fumo. Yo no quiero hacer eso. Dios sabe que no quiero hacer eso. Las cosas sencillamente me tienen tan atado. Yo solo lo hago. Yo simplemente no puedo apartarme de ellas. Yo sé que está mal y yo no lo debo hacer. No lo haré. Otra cosa, yo he estado dudando la palabra. Yo he estado preguntándome si realmente estaba correcta. Ayúdame, Dios. Permíteme solo recordar que todo es correcto y yo la creeré. Yo quiero escuchar la cuenta regresiva. Yo quiero llegar a donde cada vez que vea la palabra de Dios, decir algo, yo quiero acentuarla con un amén y decir: es verdad, Señor. Ahora todos, Dios le bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. 82. ¿Hay alguien aquí ahora que esté enfermo y que diga: hermano Branja, esta mañana yo soy un cristiano, pero yo he estado, tengo el Espíritu Santo. Yo ahora me he bajado del avión y estoy listo para la cuenta regresiva. Yo he salido de toda clase de denominaciones y todo lo demás, escuchando la cuenta regresiva. Pero ahora yo quiero decir esta sola cosa, hermano Branham. Esta mañana estoy enfermo. Aún tengo algo de trabajo que hacer para el Señor. Yo estoy escuchando la cuenta regresiva. Pero yo quiero estar sano. Yo estoy pasándome allá a ello esta mañana, escuchando la cuenta regresiva. ¿Qué es la cuenta regresiva? La palabra de Dios. Ella ha contado claramente. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo quiero escucharle a Él como mi sanador esta mañana. Yo quiero levantar mi mano y decir:
Ore por mí, hermano Branham. Dios le bendiga. Entre ahora, entre. El altar está lleno y todo alrededor por aquí, el piso está lleno. No podríamos llamar una línea de oración. Están parados alrededor hasta las paredes y todo. Tendríamos una conglomeración. Usted no tiene que hacer eso. Usted está en la... Usted está en la... Usted es un astronauta. 83. Usted es un astronauta. Usted está subiendo más allá de Lutero. Lutero no lo creyó todo. Wesley impuso manos. Los pentecostales ungen con aceite. Usted es un astronauta y está subiendo más allá de cualquier razonamiento, solo porque la palabra así lo dice. Yo estoy avanzando. Bueno, ustedes dicen, ¿acaso no creyó Lutero? ¿No era esa la palabra? Sí, pero Wesley siguió adelante más arriba que él. Bueno, Wesley ungió con aceite o alguna otra cosa. ¿Cree usted eso? Sí. Eso es correcto. Los pentecostales echaron fuera demonios. Sí, impusieron las manos sobre ellos. Tuvieron sanidad por manos y todo lo demás. Sí, yo sé que eso es correcto, pero continúe adelante, avance. Wesley no miró atrás a Lutero. Pentecostés no miró atrás a Wesley. Ni nosotros miramos atrás a Pentecostés. Nosotros somos astronautas. Estamos más allá de eso. Continuemos adelante. Cristo así lo dijo. Amén. ¿Cómo se hace? Ven y pon tus manos sobre mi hija y ella sanará, dijo el judío. Jesús fue y lo hizo por él. Eso es correcto. Pero cuando se trató del romano, del astronauta, él dijo, yo no soy digno que tú entres bajo mi techado. Solamente di la palabra, Señor, y él ya la ha dicho. Así es, 84. Ahora, levantemos nuestros corazones a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios, nuestros corazones a Dios, para cualquier cosa de lo que tenga necesidad. Salvación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, sanidad divina, sea lo que sea. Mantenga sus manos en alto y mantenga su corazón justamente en la presencia de Dios y reconozca que usted está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús y que usted es un astronauta de esa fe. ¿Qué? Aquí viene la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh Jesús, ven ahora. Estamos colocando el poder de su nombre. Y como vimos anoche, Pablo cegó a un hombre, permitió que otro lo atropellara. Y vemos que Jesús pudo hacer todo lo que él hizo, toda clase de milagros. Y sin embargo, estaba justo al final de su camino, viendo que él fue golpeado y escupido y todo lo demás. La gente no lo entiende. Ellos se dan cuenta que Dios lo hace para confirmar que es correcto y luego prueba la fe de la gente. 85. Señor, nos hemos parado aquí y hemos visto a los completamente ciegos recibir su vista, enfermedades, cánceres que le hacían sombra a la gente, sanados. Hemos visto a aquellos que estaban muertos y tendidos por horas tras horas y regresar a la vida otra vez. Sabemos que es nuestro gran Cristo del cual somos astronautas en su cuerpo. Y ahora la cuenta regresiva está en marcha. Y vamos a creer en esta mañana para nuestra sanidad, para nuestra salvación y para todo lo que tenemos necesidad. Porque cuando lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Él prometió, pide a mi Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y eso es todo lo que necesitamos hacer ahora. Invocar su nombre y tiene que ser hecho. Estamos escuchando la cuenta regresiva. Señor, algunos de ellos que han sido pecadores levantaron su mano. Están esperando la cuenta regresiva cuando vendrá un cambio en su corazón que sacará fuera toda la vil corrupción. Hay muchos que fuman cigarrillos, que están listos para dejarlos. Muchos que han hecho cosas que no deberían haber hecho.
y están listos a dejarlo, porque lo pedimos al Dios Todopoderoso en el nombre del Señor Jesucristo, que quite todo lo que está estorbándole a la iglesia esta mañana, desde enfermedades hasta pecado, y permite que esta iglesia sea libre en el nombre de Jesucristo, que el poder y el poder del gran evangelio, el fuego del Espíritu Santo, empiece a esparcirse y los grandes astronautas despeguen hacia el deseo de su corazón. Concédelo, Dios Todopoderoso, son tuyos, y que reciban su sanidad, su salvación y cualquier cosa de la que tengan necesidad. Yo te los encomiendo a ti, te los entrego a ti junto con mi oración en el altar donde la sangre de Jesucristo está fresca esta mañana. En el nombre de Jesucristo, que reciban lo que han pedido. Y el pueblo dice, hermano Branham, y la congregación dice, amén. 87. Entonces, créenlo. Entonces, así sea. Yo lo creo. Yo creo. Amén. Yo sé que Él es Dios. Yo sé que estamos listos para el gran logro de Dios. ¿Cuál es su logro? Despegar de la Tierra. El astronauta va a la Luna o a otra Tierra. Y la Iglesia de Dios, desde el avión, desde el caballo y demás, está partiendo como un astronauta a otro mundo, el cual es el cielo. La cuenta regresiva está en marcha. ¿Amén? ¿Le aman? Entonces levantemos nuestras manos y cantemos. Yo le amo, porque Él me amó a mí primero. Alabado sea el Señor. Y Dios les bendiga hasta esta noche cuando los vea. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cuenta Regresiva, publicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo de inmediato. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este glorioso compañerismo, y esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham, Apocalipsis 17, revelando todos los misterios. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula En su presencia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, ese mismo día, pero ya está en la noche, 9 de septiembre del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar nuevo mensaje En su presencia, del año 620909. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. El Señor le bendiga ricamente. Buenas noches, amigo. Es un gran privilegio estar de vuelta aquí, en este edificio, en esta noche, y sentir como Él lo prometió, la infalible presencia de nuestro Señor. Sé que muchos de ustedes se han quedado para el mensaje de esta noche, y estoy muy agradecido por eso. Algunos de ustedes tienen que conducir muy lejos esta noche para volver a casa. Tengo entendido que varios ya han dejado sus hoteles y vamos a procurar no retenerlos por mucho tiempo. Por eso es que comenzamos temprano para poder salir a tiempo. Párrafo 2. Tan pronto como pueda, anunciaré cuándo comenzaremos. Recibí algunas llamadas esta tarde sabiendo que íbamos a empezar con estos libros o este capítulo. Dios mediante, creo que lo veremos la próxima vez que abramos con los 7 sellos de Apocalipsis y los 7 sellos naturales. Y si terminamos a tiempo, veremos los 7 sellos de la parte de atrás del libro. Eso tomaría un poco de tiempo. Hay 7 sellos abiertos, 7 plagas, 7 trompetas, todos esos 7, y podríamos tomar esos sellos primero. Pero el libro está sellado con 7 sellos. Daniel oyó la voz como de trueno y le fue prohibido escribir. A Juan le fue prohibido escribirlo, pero estaba sellado en el rollo del libro. Eso es después que todos los misterios del libro hayan sido revelados. Fíjense que Daniel habló de esos misterios y dijo que el misterio de Dios sería revelado para ese tiempo. El misterio de quién es Dios, cómo fue hecho carne y todas esas cosas serían reveladas para ese tiempo.
Estamos listos para los siete sellos del rollo del libro que no le ha sido revelado a ningún hombre ni escrito en la Biblia, pero tiene que encajar perfectamente con el resto de la Biblia. Yo creo que será algo tremendo. Párrafo 3. Vamos a darnos prisa para terminar. Le damos las gracias a cada uno por su bondad, su presencia y todo lo que han hecho. Se lo agradecemos muchísimo. Confiamos que no los mantendremos por mucho tiempo en esta noche porque han sido muy pacientes al permanecer sentados o de pie. Mi esposa me contaba que anoche vio mujeres de mucho peso paradas con sus ropas mojadas, tomando cada palabra. Por eso es que me gusta permanecer bajo la unción del Espíritu Santo, para que cuando salgan le digan al pueblo la verdad y nada más que la verdad. Así ellos pueden descansar en ella y todo estará bien. Párrafo 4. Quiero pedirle disculpas por unos pocos momentos. Salí temprano esta mañana. Ahora no están grabando las cintas y dentro de poco les diré a los que graban cuando pueden hacerlo. Deseo finalizar cuenta regresiva y necesito solo 5 minutos para hacerlo antes de irme. Lo olvidé y me fui. Estaba tan entusiasmado esta mañana que me fui sin decir nada al respecto. Los dejé pensando, ¿qué era la cuenta regresiva? Ahora, yo sé que estamos en el conteo regresivo, pero ¿qué es la cuenta regresiva? Si no lo saben, estarán algo confundidos. Así que me gustaría terminar eso e intentar estar en el mismo tono para terminar esta cinta ahora mismo. Entonces la cinta saldrá como cuenta regresiva. Discúlpeme por un instante, quiero finalizar esa cinta. ¿Podemos hacerlo solo por un momento y comenzaremos con la otra? Si los que graban la cinta lo desean, la pueden poner a correr ahora mismo. Párrafo 5. Muchos de ustedes vienen de diferentes lugares y nos hemos gozado mucho en los últimos 3 meses mensajes, hablando de las diferentes doctrinas y las cosas que hemos traído. Ahora que recuerdo, voy a darle un poco de tiempo a ustedes que graban para que cambien la cinta. Les diré cuando estén listos para comenzar a grabar. Muy bien, debo vigilar eso. Parece mucho formalismo, pero esos muchachos deben sacar la cinta y no enredarlo todo, porque si lo hacen la gente no lo entenderá. Así que debemos hacerlo de esta manera. Si alguien sale un momento del cuarto y me avisa, Junior, avisa cuando estén listos para hacer el cambio de cintas. Muchas gracias nuevamente por su bondad. Muy bien, estamos listos. Pueden comenzar a grabar. Párrafo 6. El Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar aquí en el tabernáculo nuevamente en esta noche. El tabernáculo está repleto de gente parada por todas partes en 3 días de culto. Deseo que si alguien escucha esta cinta, vuela y consiga la de la noche. Estúdiela en casa. Ese es el presente estado del ministerio, el que el Señor me ha dado. Me gustaría que especialmente los ministros la escuchen antes que yo visite su iglesia o vaya a sus hogares. Me gustaría que entendieran eso. Ahora, esta mañana hablamos sobre el tema cuenta regresiva, la iglesia lista para salir. Párrafo 7. Esta noche hablaremos del tema, en su presencia, Dios mediante, cómo agradecemos a Dios por el privilegio de poder venir a su presencia. Pero primero deseo que todos ustedes abran su Biblia conmigo en el libro del profeta Isaías. Todos sabemos que Isaías fue un profeta mayor y uno de los grandes profetas de su día. Su vida acabó siendo cortado en pedazos con sierra, como testimonio, como mártir para el poder del Dios Todopoderoso en el libro de Isaías, el capítulo 6. Leamos desde el verso datos. Entonces dije, ay de mí, perdónenme por un momento. Empecemos desde el verso 1 y leamos hasta el verso 8. En el año que murió el rey Usaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaban, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto,
que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labio inmundo, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Párrafo 8. Quiera el Señor bendecir su palabra. Creo que esa es una escritura muy sobresaliente. Nos damos cuenta de que en la presencia de Dios los hombres se reconocen pecadores. Podemos sentirnos muy buenos cuando estamos en otros lugares, sentir que somos gente muy buena, pero cuando llegamos a la presencia de Dios, vemos lo pequeño que somos. Párrafo 9. No hace mucho estaba en con un amigo a quien tuve el privilegio de guiar a Cristo, Bert Cole, allá en New Hampshire, un compañero de cacería. Estábamos cerca de las cataratas Colebrook, allá en las montañas Adirondack, son unas cascadas enormes. El año pasado llevé a mi familia allí para que las viera. Están muy apartadas del camino, uno tiene que caminar por llegar hasta ellas. Cuando vimos aquellas aguas verdes azuladas desprendiéndose de las montañas con tal fuerza y corriendo por encima de las rocas, Ben se detuvo y me miró diciendo: Vaya, Viles, eso hace que un hombre se sienta tan pequeño, con sus dedos medio, con un cuarto de pulgada. Le dije: Correcto, Bert. Ahora, eso era todo lo que él sabía de entrar a la presencia de Dios al ver su creación. Párrafo 10. Me pregunto si el hombre que escribió, ¿cuán grande es él?, no miró hacia arriba una noche y contempló lo lejos que están las estrellas. Hace unos meses el hermano Frey y el hermano Woods y estábamos en el desierto de Arizona con el hermano McNa. Estábamos tratando de medir cuán cerca estaba una estrella con otra, con los millones y billones de millas de distancia. No parecían tener un cuarto de pulgadas una de la otra. Entonces nos pusimos a pensar de acuerdo a las pruebas científicas. Esas estrellas están probablemente más lejos de una de la otra que nosotros de ellas. ¿Ven cómo es? Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, hemos iniciado la lectura en un nuevo mensaje titulado En su presencia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice: Entonces nos damos cuenta que pequeños somos cuando vemos lo grande que Él es y lo cerca que estamos de entrar en su presencia. De una manera u otra, llegar a la presencia de Dios siempre ha tenido un efecto sobre la gente. En mi ministerio he visto el momento cuando se veía la presencia de Dios de tal manera que traía a una persona y le revelaba su vida. Le declaraba sus pecados o hechos inmorales. Eso producía un silencio santo entre el pueblo al punto que abandonaban la línea de oración antes de que se orara por ellos. Corrían al altar y se arreglaban con Dios antes de entrar a su presencia. Vea, hay algo en eso de llegar a la presencia de Dios que hace que sucedan cosas. Yo he visto personas acostadas en camillas. Párrafo 12. Aquella noche en México, cuando una madre mexicana llevó a su niñito muerto bajo una cobija y miles de personas vieron, quizás 50 o 75 mil reunidos, que aquel niñito muerto volvió a la vida. Las mujeres se desmayaron, la gente levantaba sus manos y gritaba, porque se dieron cuenta que un ser humano no podía hacer eso y que estaban en la presencia del Dios Todopoderoso. Eso hizo que algo sucediera. Párrafo 13. He tenido el privilegio de oír hablar a hombres santos. Se cuenta que una vez Charles Finney, un hombre pequeño que nunca pesó más de 50 kilos, pero tenía una manera de hablar tan poderosa que una vez estaba probando la acústica en un local. En ese entonces no había altoparlantes. En el balcón o en el techo había un hombre haciendo algunas reparaciones y escuchó entrar al hombre.
¿Cómo uno sabía que era? Se quedó tranquilo. El señor Finney iba a probar la acústica. Después de pasar mucho tiempo en oración para aquel avivamiento que iba a celebrar, probó su voz para ver cómo estaba. Fue rápidamente al púlpito y dijo: "Arrepiéntanse o perecerán". Lo dijo con tal fuerza, después de haber estado bajo la unción de Dios, que el hombre se cayó del balcón al piso, desde la parte superior del edificio hasta el 14. Él predicó el evangelio de tal manera que estuvo en Boston, Massachusetts, desde un pequeño ventanal, porque no había iglesia que le diera cabida a su congregación. Él se paró allí y predicó con tanta fuerza sobre el infierno, hasta el punto que los hombres que iban al trabajo con cestas debajo de sus brazos cayeron en la calle clamando misericordia en la presencia de Dios. Tremendos predicadores, capaces por la palabra de traer la presencia de Dios a una audiencia. Lejos esté que los hombres se vuelvan de corazones insensibles hasta que no reconozcan la presencia de Dios. Párrafo 15. Tan pronto como el primer hombre pecó e hizo lo malo, cuando llegó a la presencia de Dios, Adán no pudo resistir la presencia de Dios. Corrió, se escondió en los árboles y trató de cubrirse con una hoja de higuera, porque sabía que estaba parado en la presencia de Jehová el Creador. Esa fue la reacción del primer hombre después de pecar e intentar llegar a la presencia de Dios con el pecado sobre su alma. No se pudo esconder porque todavía no se había endurecido. El pecado no se había apoderado como lo ha hecho con los corazones de la gente hoy, pero sí estaba consciente de que estaba parado delante de su Creador. Él se escondió entre los árboles y no salió. No pudo salir hasta que Dios hubo preparado algo para él. Párrafo 16. Podríamos ir al libro de Génesis y leer del capítulo 17 del verso 3, cuando el patriarca Abraham llegó a la presencia de Dios y él le habló. Era el nombre del Dios Todopoderoso y Abraham cayó postrado. Aquel gran patriarca y siervo de Dios no pudo soportar la presencia de Dios, a pesar de que la había servido fielmente por 25 años, pero cuando Dios llegó delante de él, cayó postrado porque no podía estar de pie en la presencia de Dios. Párrafo 17. En Éxodo capítulo 3 encontramos a Moisés, el gran siervo y profeta de Dios. Cuando él estaba allá en el desierto, era un hombre santo. Había nacido para un propósito. Salió del vientre de su madre para ser un profeta. Él había intentado educarse y hacer todo lo que podía para libertar a su pueblo, porque sabía que él iba a libertar a su pueblo, pero lo sabía desde un punto de vista teológico. Él fue entrenado, bien educado. Podía enseñar la sabiduría de los egipcios, que eran el pueblo más inteligente de la tierra. Él conocía todas las entradas y salidas. Conocía todas las escrituras desde la A hasta la Z. Conocía las promesas de Dios, había hecho. Las conocía desde un punto de vista intelectual. Él era un gran militar, pero un día allá en el desierto, cuando llegó a la presencia de Dios, se quitó los zapatos y cayó postrado sabiendo que estaba en la Tierra Santa. No pudo resistir de pie cuando llegó a la presencia de Dios. Cayó postrado igual que Abraham. No pudo resistir la presencia de Dios. Párrafo 18. En Éxodo 19, 19, cuando el pueblo de Dios, de Abraham salió Isaac, de Isaac Jacob y de Jacob salieron los patriarcas, año tras año siguieron hombres santos, grandes hombres, un pueblo escogido, una raza escogida, un pueblo santo y santificado que le había entregado su vida a Dios. Un día dijo Dios: "Reúneme a Israel que voy a hablarles". Pero cuando Dios descendió al monte Sinaí y la montaña cogió fuego, el humo salía como de un horno y la voz de Dios tronaba, Israel cayó postrado y dijo: "Deja que Moisés nos hable y no Jehová, para que no muramos". En la presencia de Dios, el hombre se da cuenta que es un pecador. Aunque todos eran circuncidados de acuerdo a la ley y eran portadores de los mandamientos y todo lo demás, cuando Dios les habló y entraron en su presencia, se dieron cuenta que estaban fuera y no estaban bien. Faltaba algo porque estaba en la presencia de Dios. Sí, ellos dijeron: "Deja que Moisés nos hable y no Dios, porque si Dios nos habla, moriremos. Deja que Moisés nos hable".
Párrafo 19. En Lucas 5, 8, cuando Pedro, él era un hombre testarudo, de mucha influencia y gran poder que nosotros entendemos. Él era algo así como un excelente pescador muy renombrado. Pero cuando vio el milagro de Dios hecho por un hombre común, así parecía, en ese momento reconoció que se necesitaba más que un hombre para atrapar a todos esos peces en una red, donde él con toda su educación y su conocimiento de la pesca había pescado toda la noche y no había pescado nada. Pero escuchó a alguien que dijo, echa la red. Cuando comenzó a sacarla, había una gran multitud de peces. Allí él se dio cuenta que era un pecador y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quién le dijo eso? San Pedro en la presencia de Dios. Le pidió a Dios que se apartara de él porque reconocía que era un pecador. Abraham reconoció que estaba mal. Adán, que era hijo de Dios, reconoció que estaba mal. Moisés reconoció que estaba mal. Israel, como iglesia y nación, reconoció que estaba mal. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Él no trató de decir, soy santo y digno de recibir esto. Él dijo, soy hombre pecador. Párrafo 20, por último. Hubo una vez un religioso que aprendió toda la teología bajo el gran maestro Gamaliel. Su nombre era Saulo de Tarso, a quien conocemos como Pablo, religioso hasta la médula. Conocía todas las entradas y salidas de su religión. Era fariseo de fariseos y hebreo de hebreos. Era un hombre renombrado, de estudios, inteligente, educado y reclamaba conocer a Dios desde que era un niño, desde que era niño. Pero un día camino a Damasco, la columna de fuego brilló sobre él y cayó postrado hasta la tierra. Allí en el polvo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Todo su gran entrenamiento teológico y su educación no significaron nada cuando estuvo en la presencia de Dios. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, continuamos con la lectura de este nuevo mensaje titulado En su presencia, predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje En su presencia. Párrafo 21. Me gustaría detenerme aquí por un momento y decir que es igual. Usted puede tener un doctorado o lo que pudiera ser. Usted puede haber ido a la iglesia desde que era un niño y haber realizado todos los actos religiosos que existan. Pero una vez que esté en la presencia de Dios, se sentirá pequeño y sin valor. Pablo se dio cuenta que estaba mal y cayó a tierra bajo la influencia y el poder. Cuando levantó la mirada y vio al mismo Dios contra él que había estado predicando y pensaba que conocía, se dio cuenta que estaba mal. Cayó postrado a tierra porque estaba en la presencia de Dios. Vio la columna de fuego. 22. ¿Qué podemos decir de San Juan en Apocalipsis 1:17? Cuando le fue mostrada la visión, miró y oyó una voz que hablaba con él. Se volvió para mirar la voz y vio siete candeleros de oro y uno parado en medio de ellos con cabellos como la lana, ojos como llamas de fuego, sus pies como pilares de bronce. Estaba ceñido por el pecho con una cinta de oro, y era llamado el Verbo de Dios. Cuando el gran San Juan caminó con Cristo, se recostó sobre su pecho e hizo todas esas cosas. Como decía esta mañana, el ministerio de Pablo sobrepasó a cualquiera de estos. Después que Juan hubo caminado con Jesús, habló con él, durmió con él, comió con él. Pero cuando lo vio parado allí en estado glorificado, cayó como muerto a sus pies. Amén. Medite en eso. 23. Podemos ir a la iglesia y hablar, glorificar a Dios y otras cosas. Pero hermano, cuando lo veamos llegar, habrá algo diferente en nuestros corazones. Nosotros podemos creer que hacemos nuestro deber religioso al ir a la iglesia y pagar los diezmos. Podríamos guardar todas las leyes de la iglesia y recitar los credos, pero una vez que nos permitamos darle una mirada a él,
la cosa cambiará por completo. Sí, eso es seguro. San Juan, un gran hombre como ese, y dice la Biblia en Apocalipsis 1:17 que cayó como muerto después de haber estado 3 años y medio en compañerismo con Cristo. Cayó como muerto. Él fue uno de los escritores de las epístolas, anduvo detrás de él, comió con él en la mesa, descansó con él en la cama y tuvo compañerismo con él dondequiera que fue. Pero cuando se dio vuelta para verlo, no quedó vida en él. Cayó como muerto al piso o en tierra. Muy bien, 24. En Isaías 6:5, como acabamos de leer, este gran profeta, uno de los grandes profetas que hay en la Biblia, hay 66 libros en la Biblia y hay 66 capítulos en el libro de Isaías. El libro de Isaías comienza con Génesis y la mitad de Isaías nos conduce al Nuevo Testamento y en el final presenta el milenio. Exactamente, Génesis, el Nuevo Testamento y Apocalipsis. Perfecto. Isaías fue uno de los profetas mayores. Isaías había estado apoyándose en el brazo del gran rey Usías, pero él le había sido quitado y se sentía acabado. Aquel rey era un hombre bueno y justo, un buen rey. Él lo reconoció como un hombre santo y lo mantuvo en su templo. 25. Isaías vio visiones. Él era un profeta. Isaías predicó la palabra. Él era un ministro. Isaías era un hombre santo. Pero un día, parado en el templo, cayó en trance y vio la gloria de Dios. Vio ángeles con alas sobre sus rostros, sobre sus pies, y con las otras volaban clamando: Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso. Aquel profeta se dio cuenta que era nada y dijo: ¡Ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos. Un profeta, sino de los más grandes de la Biblia. Uno de los más grandes de la Biblia dijo: soy hombre de labios inmundos y moro entre pueblo de labios inmundos. ¡Ay de mí que he visto la gloria de Dios! 26. Él dijo que cuando aquel ángel clamó, las columnas del templo se estremecieron. Hermano, lo haría con usted también. No solo las columnas del templo se van a estremecer, sino los cielos y la tierra. Cuando Él venga otra vez, las montañas desaparecerán y el mar dejará de ser y gritarán: escondednos de la ira de aquel que está sentado en el trono. Va a ser un momento terrible. Amigo pecador, le digo que es mejor que se vaya examinando. ¿Correcto? Isaías dijo: ¡Ay de mí que soy hombre de labios inmundos y habito entre pueblo de labios inmundos! 27, recuerde. Si hombres santos reconocieron que eran pecadores en la presencia de Dios, ¿qué harán el impío y el pecador en aquel día? ¿Qué harán los que se sientan en los cultos? ¿Qué harán los que han visto el poder de Dios y han oído la cuenta regresiva de la palabra? Los que han visto a Dios manifestado y sin duda alguna toda escritura cumplida y todavía tratan de llegar al cielo sin nacer de nuevo ni recibir el Espíritu Santo. La Biblia dice: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá impío y el pecador? Primero de Pedro 4:18. ¿Dónde nos vamos a parar si vemos a Dios revelado ante nosotros y vemos la gloria de Dios igual que aquellos hombres? Profetas y sabios sobre los que se asienta la palabra clamaron. Si ellos gritaron y cayeron postrados clamando: soy hombre de labios inmundos, ¿qué será del hombre que no confiese sus pecados? ¿Qué será del joven que no confiese sus pecados?
¿qué será de ese hombre de corazón endurecido que cree saber más de la creación de Dios que Dios mismo? ¿Qué sucederá con el que ha pasado toda su vida tratando de criticar la Biblia? ¿Dónde aparecerá? Mediten eso. 28. Este es el Evangelio. Este es el tiempo de sacudir a la gente. Este es el momento que Dios dijo que vendría y sacudiría al monte Sinaí una vez, pero habría otro estremecimiento. Y no solo sacudiría al monte Sinaí, sino todo lo que pudiera ser removido. ¿Se fijaron en el resto de la escritura? Pero recibiremos un reino que no puede ser removido. ¡Aleluya! Todo lo que puede ser removido será removido. Los cielos se estremecerán y la tierra se sacudirá. Cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Mateo 24:35. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Todo lo que pueda ser removido será removido, pero recibiremos un reino que es la palabra de Dios y Dios es su palabra. Amén. Él no se estremece a sí mismo. Amén. Recibiremos un reino que no puede ser removido. Es inconmovible. Así dijo Pablo, el escritor hebreo. Amén. 29. Nosotros también hemos visto la gloria de Dios como aquellos hombres. Seguro, la hemos visto. Hemos visto la gloria de Dios como la vio Abraham, como la vio Moisés, la misma columna de fuego. El mismo poder de Dios y el mismo Cristo revelándose a sí mismo, mostrándose a sí mismo y guardando su palabra en los últimos días. Entonces, ¿cómo podemos andar y tomarlo tan livianamente? ¿Cómo podemos andar por allí y agarrarnos de nuestros credos y denominaciones y no tomar la palabra de Dios? ¿Qué será de nosotros en aquel día? ¿Qué nos sucederá cuando hemos visto la gloria de Dios? Párrafo 30. Algunas personas se pararán a lo lejos y se burlarán de esto. Unos se reirán, otros lo llamarán fanatismo, telepatía mental, otros Belcebú, o de una u otra forma. Como dice el dicho, los necios entran con zapatos de clavo de herradura, donde los ángeles temen caminar. Correcto. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. Es un necio cuando ve a Dios manifestado perfectamente por su palabra. No por un credo, sino por su palabra. Le pasa por encima y se burla de eso. Porque Dios es la palabra. Y Dios se ha dado a conocer a ellos. La Biblia dice que es un necio. ¿Qué será de él cuando tenga que pararse en aquel lugar? Aquel día será terrible para el impío. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje en su presencia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje en su presencia. Párrafo 31. Pero los pecadores arrepentidos no tienen ningún temor. Oh, no, un pecador que se arrepiente sabe que hay un sacrificio sangrante esperando y ocupando su lugar. Eso es lo que me da consuelo. He visto la gloria de Dios, he sentido su poder. Conozco el toque de su mano y el toque de su castigo. Sé que Él es Dios. Yo sé que no, pero hay lino parado allá para mí. Amén. Hay uno que ocupa mi lugar y dice, Padre, pon todas sus iniquidades sobre mí, porque Él se paró por mí en la tierra. Aleluya. Entonces yo he llegado al trono de Dios confiadamente, teniendo gracia en mi corazón para saber que no es por buenas obras, sino
sino que por sus misericordias soy salvo. No es lo que yo pueda hacer o lo que me pueda unir, sino que por su gracia Él me salvó. Con razón el poeta que captó eso clamó: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido, y Él me halló. 32. ¿Cómo puedo yo llegar al cielo? ¿Cómo puede usted llegar al cielo? No podemos hacerlo. No hay forma de lo que lo hagamos. Pero hubo uno que abrió el camino y Él es el camino. ¿Cómo llegamos a Él? Por un espíritu, su espíritu. Somos bautizados en un cuerpo que será levantado como en órbita. Saldremos de esta tierra como astronauta del último día en la presencia de Dios. Amén, seguro. Los pecadores arrepentidos no tienen por qué preocuparse. Alguien ocupa su lugar. Después que hemos llegado a su presencia y sabemos que hemos estado en su presencia, lo vemos hacer cosas que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo conoce usted el árbol que está viendo? Por el fruto que lleva. ¿Cómo conoce la iglesia a la que asiste? Por los frutos que da Jesús. Por los frutos que da. Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Juan 14:12. Estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16:17-33. Él nunca nos ordenó formar denominaciones ni nos ordenó hacer credos. Más bien nos advirtió en contra de eso. Si alguno quitare o le añadiera a esto, su parte será quitada del libro de la vida. Apocalipsis 22:19. Así que no somos ordenados a hacer otra cosa sino a quedarnos con su palabra. Si un hombre es enviado de Dios, se quedará con la palabra, porque Dios solo puede quedarse con su palabra. Él debe permanecer con su palabra. Cuando llegamos a su presencia, una vez que el hombre llega a la presencia de Dios, es cambiado para siempre, si es que hay algún cambio. Ahora, hay aquellos que podrían caminar en la presencia de Dios y no prestar atención a ello. Eso no fueron ordenados para vida. Pero si usted fue predestinada por vida tan pronto como es tocado por primera vez, usted lo sabe. Agarra fuego. 34. Fíjense en aquella prostituta aquel día en Samaria. Aquella mujer estaba física y mentalmente mal. Eso lo sabemos. Pero tan pronto vio la señal del Mesías, dijo: sabemos que el Mesías vendrá a hacer esto y tú debes ser su profeta. Él le dijo: yo soy el Mesías que estaba escrito que vendría. Ella lo reconoció y no hizo otra pregunta. Salió rápidamente con la responsabilidad de saber que sí lo había hallado y había llegado a la presencia de Dios. Tenía que decirlo a alguien más. Aleluya, conectó. Cualquier hombre que entre a la presencia de Dios es responsable delante de Dios a partir de ese momento de decirle a alguien más. Fíjese en Abraham, fíjese en Moisés, en Pedro y en Pablo. En el momento que ellos llegaron a la presencia de Dios, reconocieron que eran pecadores y sellaron sus testimonios con sus vidas. Fíjense en la mujer samaritana. Ella no pudo aguantar más. Fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan y ven a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No será ese el Mesías? Juan 4. Ellos no podían negarlo porque era escritural. Cierto, sí. Tienen que hacerlo. Tenemos una responsabilidad de decirle a otros como lo hizo Moisés, Pedro y Pablo. Después de todas las cosas que usted ha visto y de que ha llegado a su presencia, es responsable de que el mensaje llegue a alguien más. No puede sentarse tranquilo con él, debe llevarlo a alguien más. 35. Recuerdo a una hermana anciana que solía venir aquí. Es la mamá del hermano Graham Sneeling. Ella se sentaba acá en la iglesia y cantaba: estoy rebosando, estoy corriendo, corriendo, corriendo y no me puedo detener. Ella había hallado algo. Fui a una pequeña iglesia para negros aquí en Louisville y todos de pie cantaban: voy caminando por el camino del rey. Lo encontré y voy por el camino del rey. Hay algo cuando uno encuentra a Cristo que ya no puede quedarse tranquilo. Por el resto de sus días es una persona cambiada. Porque cuando la vida y la vida se encuentran, produce una luz brillante, cierto. Cuando la lámpara está conectada al cable y está correcto, dará luz. Cuando la corriente y la lámpara se encuentran, no pueden hacer otra cosa que dar luz. Tiene que hacerlo.
Cuando un hombre o mujer es predestinado para la vida eterna y ve en la corriente de Dios alcanzar la lámpara, dará luz por donde quiera. Puede que usted no tenga más de 10 voltios, pero dará la luz que tiene. Si no tiene 500 voltios, entonces de luz, de 10 voltios, de su luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16-36. Cuando un hombre entra en contacto con Dios, reconoce que no es bueno. ¿Cómo puede un hombre andar por allí y jactarse de lo grande que es y de todo lo que ha hecho cuando no es nada? Para comenzar, él es nada. Un día allá en Memphis, Tennessee, creo que fue en Memphis o en uno de esos lugares allá, y yo estaba con el hermano Davis, y teníamos un avivamiento. Pudo haber sido en Memphis. Fuimos a un coliseo que había allí. No era un coliseo, sino más bien una galería de arte donde tenían grandes estatuas de Hércules y otros que grandes artistas habían hecho y las habían traído de diferentes panes de la tierra. Allí tenían el análisis de un hombre de 60 kilos de peso. ¿Saben cuánto vale? 84 centavos de dólar. Eso es todo lo que es. 84 centavos son todos los químicos que se les pueden sacar. Tiene suficiente cal como para blanquear un nido de gallina. Un poco de calcio y potasio. Todo eso hace 84 centavos. Pero cuidamos tanto esos 84 centavos y lo mimamos. 37. Estaban dos muchachos parados por allí y uno miró al otro y le dijo, no vale mucho, ¿verdad? El otro dijo, no, Juan, yo les dije, esperen un momento, muchachos. Ustedes tienen un alma que vale 10.000 mundos y puede ser redimida por el poder de Dios si ustedes lo permiten. Cuando el hombre ve estas cosas, es responsable decirle a otros, yo lo vi cuando era un niño, pasé toda mi vida en eso. Solo me levanté de que tengo una sola vida. Ojalá tuviera 10.000 si tuviera una eternidad. Me gustaría decirle a la gente sobre esto, porque es lo más grande que he hallado. Si leen el capítulo 33 de Ezequiel, había un atalaya en una torre que era responsable por la ciudad entera. Amén. Ahora despierten su conciencia espiritual por un momento, mientras yo entro en esta escritura. Ese atalaya tenía que ser un hombre entrenado y debía saber lo que estaba haciendo, porque podía detectar al enemigo tan pronto se levantara a cualquier distancia. Podía decir cómo marchaba, su color, su rango y su formación. Él podía verlo hasta donde alcanzaba la vista humana. Estaba a un nivel más alto que los demás, porque era entrenado para conocer al enemigo. Dios demandaba la ciudad completa de su mano. Guarda, que de la noche, aleluya. 38. Así son los soldados de Dios hoy, son entrenados por la palabra. Cuando aparece algo que no es la escritura, ellos advienen a sus congregaciones. Todo lo que no sea Biblia, todo lo que no se parezca a Dios, como cena, bailes y todo eso para pagarle a los pastores, eso está mal. Juegos llamados bonco y fiestas de cartas en las iglesias, eso está mal. El verdadero atalaya es sobre el muro, el que ha estado en la presencia de Dios. Si no está sobre este muro, se supone que él debe estar sobre el muro. Puede que el muro no sea más alto que el resto de la congregación. Pero si él es un verdadero atalaya, Dios lo levantará a esfera que hoy demás no alcanzan. Él vigila el rebaño y Dios lo demanda de él. El hombre de Dios que se mantiene en la presencia de Dios, que sabe que Dios es Dios y que Dios guarda su palabra, que ve a Dios actuar, hacer su deber y guardar su palabra. Entonces no importa cuántas organizaciones o denominaciones intenten despedazarlo. Él conoce el rango y la formación del enemigo. Amén. Un verdadero atalaya sabe qué decirle a la congregación. 39. Si reconocemos que hemos estado en su presencia y hemos confesado nuestros pecados, ellos estarán borrados del libro de su memoria. Nadie sino Dios podría hacer eso. Usted puede hacerme algo a mí y yo le perdono, pero lo recuerdo. Si yo le hiciera algo a usted, usted me perdonaría, pero se acordaría de eso. Pero Dios puede perdonar y olvidar. Medite en eso. Ya no lo recuerda jamás. Amén. Eso me hace sentir bien. Cuando ya no se recuerda más de eso, solo Dios puede hacerlo. Él dijo que lo borraría de su libro de memoria. Yo no puedo hacerlo.
y usted tampoco, porque no solo tenemos estos sentidos finitos, pero Él es un Dios infinito y puede olvidar absolutamente lo que fue hecho. Amén. 40. Una joven vino de una iglesia del campo. Su padre era un predicador o un miembro de una iglesia de la antigua. De esos que gritan, ella se mudó a la ciudad y comenzó a juntarse con las mujeres de allí. Luego comenzó a actuar de como ellas lo hacían, con las mismas modas. Una vez sintió vergüenza de que su papá y su mamá vinieran, quise decir su papá, porque su madre estaba muerta. El anciano todo lo que hacía era levantarse por la mañana, desayunar, tomar la Biblia, leerla, llorar y orar, gritar, gritando todo el día. Corría de un lado a otro por el cuarto y ella se sentía un poco avergonzada de eso. Durante la noche, si conseguía la Biblia, comenzaba a leerla y se levantaba de la cama y gritaba, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Zapateaba y gritaba en medio de la noche. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado En su presencia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 9 de septiembre del año 1962. Párrafo 41 dice, un día ella iba a entretener a los miembros de su iglesia con un té como siempre lo hacían, ustedes saben, así que no sabía qué hacer con su papá. Después de todo era su padre, así que ella decidió llevarlo al segundo piso y le dijo, papá, ¿verdad que no quieres estar donde están estas mujeres? Él le dijo, no creo que quiero hacerlo. Ella le dijo, bueno, hoy vamos a tener aquí a las damas de la iglesia y vamos a tener una pequeña reunión de oración. Entonces, papá, ¿por qué no subes al segundo piso? Él le dijo, creo que lo haré. Ella entonces le dijo, lee este buen libro. Le dio un libro de geografía y le escondió la Biblia para mantenerlo tranquilo. Ella sabía que si él leía la Biblia haría mucho ruido allá arriba. Entonces le dio el libro de geografía y le dijo, es bueno, deberías leerlo, papá, porque te dice toda la verdad sobre el mundo. Él le dijo, estaré encantado de leerlo. Ella le dijo, ahora ve allá arriba y mantente tranquilo hasta que estas damas se vayan. Luego puedes bajar y hacer lo que quieras. Él estuvo de acuerdo en hacerlo. Se fue al segundo piso y se sentó allá. Párrafo 42. Ellos estaban celebrando su fiesta. Ustedes saben, hablando de fulano de tal, y ustedes saben cómo es eso. Estaban disfrutando. En ese momento algo sucedió allá arriba. Hubo gritos, saltos y se caía al piso. Era que el anciano saltaba y corría de un lado a otro gritando tan fuerte como podía. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Las mujeres no sabían lo que sucedía en el segundo piso. Directo por las escaleras venía él, tan fuerte como podía. Su hija le dijo, papá, te di un libro de geografía para que leyeras. Él le dijo, sí, lo sé, pero en ese libro de geografía estaba leyendo que hay lugares en el mar que no tiene fondo. Ayer leí en la Biblia que él puso mis pecados en el mar del olvido. ¡Gloria a Dios! Todavía ellos siguen bajando. No encuentran fondo. Siguen bajando. Correcto. Él gritaba por eso. Correcto. Párrafo 43. Dios puso nuestros pecados en el mar del olvido. Los borró y son como si nunca los hubiéramos cometido. Mi hermano, entonces por Jesucristo nuestro Señor nos paramos por la gracia de Dios, puros y santos como Él. Cuando yo llegué allá, Él no me verá a mí, sino a su propio Hijo. No puede verme a mí porque yo estoy en su Hijo. Sí, Señor. Él solo ve a su Hijo. ¿No es maravilloso? Ya no tenemos que pensar en pecados. Desaparecieron. Estaban bajo la sangre. Sí, Señor. Ya no tiene que preocuparse por eso. Están fuera de la memoria de Dios y ya Él no los recuerda más. Párrafo 44. Cuando el gran profeta Isaías confesó sus pecados, dijo, ¡ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos! ¡Un profeta! Soy hombre de labios inmundos y mi congregación es inmunda. El pueblo al que le predico es inmundo y soy inmundo. ¡Ay de mí! Pero aquí vienen ángeles de la gloria de Dios abanicando las nubes.
Miro hacia arriba y veo su procesión llenando los cielos. Veo a esos ángeles que no saben lo que es pecado y están en la presencia de Dios. Tenían dos alas sobre su rostro, dos sobre sus pies y volaban con dos alas, día y noche, clamando, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios. Eso lo haría sentirse inmundo a uno, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Dijo, ay de mí. Párrafo 45. Cuando él confesó sus pecados, dijo, ay de mí. El ángel fue y tomó las tenazas, levantó un carbón encendido que representaba al Espíritu Santo y fuego, vino y lo puso sobre los labios del profeta y le dijo, te he limpiado. Entonces las alas movían las cortinas del tiempo y él oyó a Dios decir, ¿quién irá? Después que él se dio cuenta que había una forma de deshacerse del pecado, Dios quería a alguno, a alguien que fuera por él, y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Él había estado en la presencia de Dios, había confesado sus pecados, había sido limpio de sus pecados y estaba listo para el servicio. Amén. Como dijo el poeta, hay millones que en pecado mueren. Escuchad su llanto de dolor. Acudid con tiempo a rescatarlos. Heme aquí, envíame, Señor. Tenemos un tiempito más, vamos a un párrafo. Como pienso, cuando pienso en África, la India y en todo el mundo, millones de paganos clamando y llorando por misericordia. ¿Quién irá? No les dé un tratado sino a Jesucristo. Alguien que está en su presencia, como Moisés, que queda y que pueda ir allá y mostrarles la verdadera liberación. No unirlos a una iglesia, darles las manos y tener un credo, sino que lleve liberación a sus almas. Algún hombre bueno y pío, si sí, Isaías confesó sus pecados y fue limpio. Después que Jacob hubo luchado toda la noche confesando sus pecados, ¿recuerdan el nombre del lugar? Se llamaba Peniel. La palabra Peniel en hebreo quiere decir el rostro de Dios. Su nombre era Jacob, que significaba suplantador y engañador. Toda su vida había huido de Dios, pero una vez que estuvo en la presencia de Dios en Peniel, en el rostro de Dios, se agarró de Dios y no se soltó. Dios, necesitamos más Jacobos. Él se mantuvo en la presencia de Dios. Se quedó hasta que salía el sol y Dios le dijo, déjame, porque raya el alba. Él estuvo en la presencia de Dios hasta que salía el sol y salió justificado. Génesis 32, 24 al 31. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir. Más adelante tenemos un servicio de culto. Prepararnos. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, hemos acercado a ti y en esta vez a través de una oración para poderte decirte muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, al lecturar estos gloriosos mensajes que tú nos has dado a través del séptimo ángel, un profeta mensajero gentil que vino en la escena, Señor, porque todo tiene que ser cumplido lo que dice la Biblia. Ni siquiera una coma, un punto pasará de la ley, así que todo ha sido cumplido. Hoy nos encontramos en esta realidad, Señor, y han pasado 6.000 años. Aparentemente, cada 2.000 años han sucedido eventos mundiales, desde Adán hasta Noé 2.000 años, desde Noé hasta Jesús otros 2.000 años, y de Jesús acá 2.000 años más y 2023. Aparentemente que nada sucede, ha sucedido, y el mundo continúa en su vida. Pero ha sucedido algo para nuestras vidas, oh Padre amado. Primera de Tesalonicenses 4:16 ha sucedido ya en su segunda etapa, porque dice, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá, oh Padre amado. Entonces son tres etapas que ha venido por segunda vez el Señor Jesucristo, oh Padre amado. Entonces tenemos estos mensajes que nos educan, nos limpian, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, Padre amado, regresaremos contentos nuevamente para estar en tu presencia, Padre. Gracias por los hermanos y hermanas que también están en la cena, Señor, acompañando, enviando energía, Señor, y en este glorioso compañerismo. Muchas gracias. Bendice grandemente. Más adelante hay un servicio, Padre.
Que tu nombre sea glorificado. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Somos el ejército.
cumpleaños.